¡Bien! ¡Bien! Dos minutos, sale Baigorria. Muy bien. Ya tiene dos minutos de la ayuda del jurado que ella elija, señores. ¡Cuatro minutos, señores! Ya la agarró. Acaba de descubrir el truco. Acaba de descubrir un truco infalible, señores. Vamos por dos. Vamos por una cuarta. Tercera, cuarta. Sí, vamos. Llegó el momento de hacer el ridículo. ¿Cómo acá? Ya, muy bien. Cada botella les da dos minutos con el jurado que ustedes elijan. El verde de esperanza. Maldito. Vamos. La esperanza no existe. Queda un minuto y medio. Ya pasaron 30 segundos, Canchita Centeno. ¡No voy a tener nada! ¿Logrará Canchita Centeno al menos ganar dos minutos de la ayuda del jurado que ella elija? Va dos minutos. Pon un poco. No. A tu grajea. Grajea. Ahí está. Bien, ahora regresa. Vamos. Sigue. Sigo. Ya has acumulado dos minutos de la ayuda de nuestro jurado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Muy bien, Canchita, solamente vas a tener dos minutos de la ayuda del jurado que tú elijas cuando tú quieras. Por favor, regresa a tu estación. Dos minutos pueden marcar la diferencia. Dos minutos empiezan a partir de ahora. ¡Vamos, Ray! Por el amor de Dios. Vamos, Raiza, no desesperes. No desesperes, que hay mucho en juego. No, Dos minutos con la ayuda del jurado que tú elijas. Que gire un poco. Que gire más. Ahí, que gire. No pensé que era tan difícil este juego. ¡Vamos, Raiza! Realmente es mucho más difícil de lo que parece, señores. Pruébenlo en su casa. Ahí, más despacio, eso. 30 segundos es lo que queda. Vamos, 30 segundos, vamos. Chiquitos, ¿ustedes han practicado ese jueguito? Quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. No ganó. Perdón. Bueno, gente, me quedé sin ayuda, no importa. Que gane el mejor y suerte para los siguientes. Antes de que Tito Vega empiece a jugar, yo les cuento a todos que quedan 40 minutos. Vamos, Tito, tiene dos minutos. Estás más cerca, ¿ves? Algo estás haciendo bien. A mí me dijeron que este juego era fácil. Pero no. De repente lo que tenía que hacer Tito Vega era hablarle a todas las botellas. Lo logró, señores. Tito Vega ya ha acumulado dos minutos de la ayuda de nuestro jurado. Pon tu grajea. Bien. Dos minutos son dos minutos, gente. Dos a nada. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó Tito Vega. Dos minutos. Eso está bueno. En dos minutos se pueden hacer muchas cosas, Tito. Bien. Dos minutos, sale Baigorria. Muy bien. Ya tiene dos minutos de la ayuda del jurado que ella elija, señores. ¡Cuatro minutos, señores! Ya la agarró. Acaba de descubrir el truco. Infalible, señores. Vamos por dos. Vamos por una cuarta. Tercera, cuarta. Sí, vamos. Se ha encariñado con la botella morada. ¡Wow! Tiene que poner la grajea, señores. Ya tiene 6 minutos de la ayuda del jurado. Bien, señores, 8 minutos. Tiene 8 minutos. No, pero si puedo. Bueno, decidan entre ustedes. Eran 4 botellas, 8 minutos. Ale Baigorria acumuló 8 minutos, señores. Va a tener 8 minutos de la ayuda de nuestro jurado. Tremendo. Tengo 8 minutos. Y eso, que yo podía voltear nada más, pero ese era el tope. Canchita, aquí te traigo a Dulcefina. ¿Cómo estás? Dos minutos empiezan a partir de ahora. ¡Vamos! ¿Me preocupa mi caramelo, mi miel? Ya, hay que ver en qué temperatura está. A ver. Vamos, lo he puesto en bajita viendo, porque no quiero que se me queme. ¿Y cómo vas con esto? Mientras que eso va subiendo. Esto para ya ganar está, tiempo. Quiero ver si yo lo puedo meter al... Yo creo que sí. Recuerda que son máximo 2 centímetros. Creo que este está un poco gordito. Habría que adelgazar un poquito más. Es que me dijeron del grosor de mis dedos y son medios deformes.
Aquí, ¿ves? Missy, si gano, ¿me puede hacer mi tortita de cumpleaños? Ay, yo estoy feliz. Ay, qué lindo. Imagínate. Mira, vamos 102 grados y sigue subiendo. Yo creo que le falta un poquito todavía tu miel. Ya, listo. Uy, 10, super 9, ya 8, lo meto entonces. Ya, 7, ya mételo. Ya, listo. 6, voy a estirar un poquito últimas más directrices. Yo, sí, por 5, favor. 4, sí. 3, sí. 2, 1, se te acabó el tiempo de dulce. Salsa, ¿y eso será normal? No bueno, sé, vamos, pero... dale. Ah. ¡No! Ya se fue. Se acabaron los 2 minutos, qué rapidito. Dios mío, me tiembla todo, me tiembla todo. Nelly, por favor, mis 8 minutos. Creo que es momento de llamar al jurado. Ale Baigorria, 8 minutos con 8. Nelly Rocinelli, gracias a tu gran destreza con la botella. En algo tengo que ser buena. A partir de ahora, ¡vamos! ¡Vamos! Dulcefina, Dulcefina, por favor, ven y pon tu mano fina aquí en mi estación. Mientras tanto, esto ya está para meter al horno, ¿cómo van tus palitos? ¿No? Ay, me gusta porque está todo ¿sí? parejito. ¿Lo puedo meter al horno ya? Sí, 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 yo ya. Creo que es mejor, de una vez. Hay que ganar tiempo. Bueno, yo ya lo tengo que poner porque no puedo perder más tiempo, gente. Estoy tratando de ponerle la base. Mira cómo enrolla, 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 enrolla. El gusano. No, no, mira, el gusano, un gusano perfecto, ¿eh? Aquí está. Bueno, Tito vamos Vega, en 108. Te quedan vamos 10. En 108. ¿Y en 110 qué pasa? 9. 117. 8. Y ahí lo pago. 7. Lo pago. Ya está. 6. Hay que dejarlo ahí. 5. Así no, ya vamos, Tito, vamos. No, 4. Ya va a cuando está en 117. 3. Ay, ya, genial. 2. Gracias, Lucifina. 1. Me encantan tus tortas. Se acabó, gracias. Se acabó. Vamos, vamos, Tito. Qué bonito, vamos. Vamos a hacer espacio con cuidadito porque no se tienen que pegar. Van a leudar un poquito. Ya está. 180 de temperatura, 20 minutos de cocción. En 20 minutos va a sonar trrr, y va a sacarse y voy a empezar a hacer los palitos y voy a empezar a hacer el turrón. Ojalá que me alcance el tiempo, gente. ¿Este? Ale Baigorria, te queda un minuto de la ayuda de Nelly Rocinelli. Ya, vamos bien, vamos bien. ¿Y tú sigues dándole vueltita? No, ya ayudé también. Ah, también has ayudado. Un palito ahí. Ah, bien, 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 Ale, vamos, vamos, vamos. Ay, acá ya. Se evapora. De ahí ya está se pone tranquilo. ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas con tu miel? ¿Ya está ya? Está pero ya está. ¿En cuántos grados está? 140 tiene que estar. Ya está, bien. 140. ¿Por qué me preguntan a mí? ¿No ves que siempre me sentencian? Ale, Baigorria, te quedan 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Ya, ya. Nelly, no se cree. Bien, 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 bien. Bien, bien, vamos, 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 vamos. Tremenda ayuda, ¿eh? Ahora se tremenda fue. Ayuda, vamos. Se fue, ¿qué hago? Necesitaba como unos 10 más. Nelly me ayudó muchísimo, la verdad, es una capa. A mí me encanta. Ay, hay que hacerlo del papel. ¿Tú has hecho lo del papel? Claro, tienes que armar tu papel. Ay, me había olvidado. ¿Ya estará mi miel? Yo creo que sí, ¿no? Un poquitín más, un minuto más y ya. Está buenaza. Bate que bate. El chocolate. Bate que bate, que bate el chocolate. Yo los veo un poco crudos. Mis rollitos de turrón se parecen a mí cuando recién voy a la playa. Están bien blancos. La verdad que la ayuda de Nelly me salvó la vida. O sea, literal. Si no, no llegaba. Agüita con hielo. Secreto, secretito. Para ver el punto de la miel. Alumnos, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos, se acaba el tiempo. Hola, Canchita. Ay, Canchita, veo que esto tiene un color extraño acá adentro. ¿Está crudo? ¿Todavía está crudo? Creo que sí. Uy, no. Sí, me falta tostar un poquito más. Ya, perfecto, perfecto. Sí, no, se nota. ¡Lo sabía, lo sabía! Cada vez que me digan el grosor del tamaño de tu dedo, lo voy a hacer a la mitad. Permíteme esto. Al momento de armar, tú sacas los palitos, pones el molde a la altura de los palitos y cortas, ¿no? Colocas palito, 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 palito. Un poco de, con los bordes haces arenilla para rellenar los huecos y con la ayuda del córneo la raspa. Te limpia el córneo porque veo que los dos están sucios. Yo lo voy a hacer con esto, pero en todo con caso... el córneo te va a salir mejor. Ya, perfecto.